Matemágicas. Hola mis niños, bienvenidos una vez más a la clase de Matemágica. Continuamos trabajando con el proyecto Pequeños Mochileros, la ruta es Venezuela. Acompáñame a nuestra cuarta parada, la región occidental. La región occidental está integrada por los estados Falcón, Lara, Yaracuy y Portuguesa. Repite conmigo, Falcón, Lara, Yaracuy y Portuguesa. Los sitios turísticos a visitar en el estado Falcón, los Médanos de Coro. En el estado Lara, el Tibor. En el estado Yaracuy, la Reserva Ecológica Guaquirá. Y en el estado Portuguesa, la Iglesia de la Virgen de Coromoto. La comida típica en esta región son chivo en coco, tostadas caroreñas, coporo frito, arroz con coco, catalinas y buñuelos dulces. El clima en esta región es tropical y semiárido. El clima tropical es de temperaturas altas todo el año. Y el semiárido está caracterizado por la sequedad. Entre la flora y la fauna podemos encontrar que en la flora están las tunas, orquídeas y el árbol cují. Y en la fauna, el cardenal, el paují, copete de piedra y la lapa. Hoy trabajamos con la región occidental. Te invito a abrir nuestra mochila y colocar dentro de ella esta región. Continuemos con nuestra ruta. La familia de números que trabajaremos esta semana es los números del 260. 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 y 269. Para cambiar de familia, solo debo modificar al número 6 de la decena y colocar un 7. Aquí está, 270. 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 y 279. Conteo de 5 en 5. Ayúdame a realizar este conteo. Y dice así, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Repite después de mí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. El tiempo. Trabajemos con el reloj. El reloj tiene 12 números que representan a la hora. Y con ayuda de una aguja corta podemos identificar, también tiene una aguja larga que nos ayuda a representar los minutos. Este reloj tiene unas líneas pequeñas entre cada número para poder representar a los minutos. Quiero que me ayudes a conocer en dónde están cada uno de ellos. Comenzamos desde el minuto cero. Vamos a contarlo de uno en uno y dice así. 1, 2, 3, 4, 5. Justo en la línea azul del número 1 está escondido el minuto 5. 6, 7, 8, 9, 10. En la línea azul del número 2 está escondido el minuto 10. 11, 12, 13, 14, 15. En la línea azul del número 3 está escondido el minuto 15. 16, 17, 18, 19, 20. En la línea azul del número 4 está escondido el minuto 20. 21, 22, 23, 24, 25. En la línea azul del número 5 está escondido el minuto 25. 26, 27, 28, 29, 30. En la línea azul del número 6 está escondido el minuto 30. 31, 32, 33, 34, 35. En la línea azul del número 7 está escondido el minuto 35. 36, 37, 38, 39, 40. En la línea azul del número 8 está escondido el 40.
41, 42, 43, 44, 45. En la línea azul del número 9 está escondido el minuto 45. 46, 47, 48, 49, 50. En la línea azul del número 10 está escondido el minuto 50. 51, 52, 53, 54, 55. En la línea azul del número 11 está escondido el número 55. 56, 57, 58 y 59. Y justo acá en la línea azul del número 12 está escondido el 00. Es el turno de saber qué hora es. La aguja roja está marcando al número 2. Por lo tanto, en las horas escribimos al número 2. Y en esta oportunidad, la aguja larga está marcando esta línea. Por lo tanto, voy a buscar al número 5, que es el que está más cercano, y digo 5, 6 y 7. Los minutos serían 7. Son las 2 y 7. Continuamos. La aguja corta está marcando al número 12. Por lo tanto, en las horas escribimos al 12. Y la aguja larga está marcando esta línea. Contamos 25, 26, 27, 28. Por lo tanto, escribimos en el minuto al 28. ¿Qué hora es? Las 12 y 28. Continuamos con las restas. Vamos a realizar estas restas de dos cifras. 36 menos 35. Trabajo primero con las unidades. Y me dice 6 menos 5. Levanto 6 deditos y le quito 5. ¿Cuántos me quedan? 1. Voy con las decenas. Levanto 3 deditos y le quito 3. ¿Cuántos me quedan? 0. Por lo tanto, 36 menos 35 es igual a 1. Continuamos. 76 menos 34. Comienzo con las unidades. Levanto 6 deditos y le quito 4. ¿Cuántos me quedan? 2. Muy bien. Voy ahora a trabajar con las decenas. 7 menos 3. Levanto 7 deditos y le quito 3. ¿Cuántos me quedan? Muy bien. 4. 76 menos 34 es igual a 42. Y por último, realizamos esta resta. 96 menos 76. Comienzo con las unidades. Y digo así. 6 menos 6, levanto 6 deditos y le quito 6. ¿Cuántos me quedan? 0. Ahora trabajo la decena. 9 menos 7, levanto 9 deditos y le quito 7. ¿Cuántos me quedan? 2. Muy bien, 96 menos 76 es igual a 20. Buen trabajo. Números ordinales. Nuestros amigos van a iniciar una carrera. Y decimos, en sus marcas, ¡listos, fuera! Muy bien, vamos a ver en qué posiciones han llegado. Para ello, quiero presentarles a lo que se denomina números ordinales. Es decir, los números tienen otra forma de llamarse. Como por ejemplo, al número 1 se le llama primero. Al número 2 se le llama segundo. Al 3, tercero. Al 4, cuarto. Al 5, quinto. Al 6, sexto. Y al 7, séptimo. Eso quiere decir que esta niña ha llegado de primero, esta niña de segundo, este niño de tercero, este niño de cuarto, este niño de quinto, esta niña de sexto y esta última de séptimo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. La mitad de un número. Recuerda, la mitad de un número es repartir ese número en dos partes iguales. Vamos a contar cuántas estrellas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tenemos 20 estrellas. Vamos a repartirlas en el recuadro azul y verde para ver cuál es la mitad. Comenzamos primero con las azules. ¿Cuántas hay?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso quiere decir, en el recuadro azul hay 10. Y ahora vamos a repartirlas en el recuadro verde. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10. Por lo tanto, la mitad de 20 es 10. Colores metalizados. En esta oportunidad te quiero presentar al color violeta metalizado. A diferencia del color que nosotros conocemos, este color es más brillante. Algunos de los objetos de color violeta metalizado son un termo de agua, una mochila y un lazo de regalo. Este es el color violeta metalizado. Noción básica. La noción a trabajar es ancho, delgado. Ancho significa que es amplio o extenso y delgado que tiene poco grosor. Acá te presentamos algunos ejemplos. Ancho, delgado. Ancho, delgado. Ancho, delgado. Esto es ancho, delgado. Trabajemos con el libro Farolito Prematemática, la página 39. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.